Buenos días, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Buenos días, comadres, ¿cómo amanecieron? Ahorita me metí a bañar, I did my skincare routine, put my hair in a ponytail, me cambié y luego recogí el cuarto. So, ya está limpio. Porque en la mañana Rogelio se levantó con los niños y se fue a la sala y me dejó dormir un rato. So, I got my beauty sleep in. Before I even left the room, I was like, let me just clean myself up, clean the room, and here we are. Yeah, I picked up a camera and I was like, let me talk to my comadres. A ver qué onda, qué están haciendo. I put this sticker comadres porque tengo una espinilla ahí. Y estos son como un paquete de quito de la espinilla. They're from Pixie. Yo creo que mi birth control is making me break up because I haven't broken up in so long and I've been on my birth control like about 3 months, I think, desde noviembre o octubre. Octubre, noviembre, 3, 4 meses. And I'm like breaking now, and I haven't broke out like this in a while, you know. I was breaking out here, aquí, acá. But honestly, I don't mind it because I'd rather be on birth control than not be on birth control. And these pimples are, I'm just gonna have to deal with them. I don't even care, you know? I'm okay with it. As long as my birth control is working. We're all good. I do not need another failed birth control. Ahora es domingo, one of my favorite days of the week. I think Sunday and Monday are one of my favorite days of the week. I just feel so, like, amazing these 2 days. My outfit of today. A green, like, this green knitted set. It's from Shein. It's tan bonito. I can't wait for summer or, like, spring so I can wear dresses to a church. Pero ahorita está haciendo un friazo que no se me antoja usar un vestido. Pero later on, I'm gonna have cute church fits. Buenos días. Buenos días. Mami, ¿quién es él? Cata. No, no importa. Está muy distraída ahorita. ¿Ya comieron? No. ¿Los bebés? ¿Ustedes? No, no, no. ¿Los niños? Sí. Rogelio hizo desayuno, miren. Hizo huevito con machaca. Aquí está calentando los tamales de año nuevo que hizo mi suegra. Y ahorita yo estoy calentando las tortillas. Aquí está su sobrino. Y vamos a desayunar todos juntos. Quiero mi cafecito, pero I don't have creamer anymore. I need to... No quiero el mandado. No tengo creamer y yo no tengo nada en el refri. So I think I'm going to mandado today. I wish I could drink my cafecito. Pero no hay, no hay para hacer café. Let's see if I have the polvo. The polvo, bueno. No, tampoco tengo el del polvo. You know what? I'm just gonna drink the skinny. We finished all our mandado. Which I'm really grateful, comadres. I feel like we've been cooking so much at home that we finished everything that we brought. And that makes me happy. Porque antes compramos mucho mandado y no nos acabamos todo. Those are little changes that make me happy. Voy a tomar este porque este es el único que no necesitas crema, nomás con agua. Y sabe bien rico. Sí, pues. No, sí, me. Prueba el café y me dice que está. ¡Eli! ¡Hola, niña! ¿Dónde estaba? ¿O que desayuno, güey? Está bueno. ¡Ay, la cara de mentira! Está bueno. No hay azúcar por ahí. Sí. No, está bien, está bien. No hay azúcar. ¡Ay! ¡Está dulce! La, raspa más que el vino, güey. Está mal. Me hace que la pobla tiene uno de esos para que vaya al baño. Ahorita. Un exante volado. Vení, aquí está la comida. Ese es. ¿Es firme o qué? Sí. Ah, pues así me lo tomo. No, no le digamos el paquete de esto porque lo ha querido. Agarrate y el paquete de café. Allá al garra siempre de todas las mañanas. Cafecito. Ahorita van a correr al baño. Papi. Sí, está mirando la salsa llegando. Ay, papá, eso está pateado. Te pateo. Café. Miren, comadre.
comiendo 10 tortillas, pero con el café de dieta. Un kilo de machaca, 5 tamales y... Por algo empieza. Y 10 huevos. Y 10 huevos que le eché ahí. Me gusta cuando lo haces, sabe bien. Sabe bien rico. ¿El Rogelio lo hizo o qué? Sí. Viejo. Me extraño siendo araña. Pues coméntenme abajito si ustedes miraban ese programa cuando estaban chiquitas. The Big Comfy Couch. Voy a cambiar a Catalina para allá irnos. No. Sí, nos vamos a ir. I think that they're gonna wear their overalls today. Con un suéter y unas medias abajo porque está haciendo frío. Mami. Ya llegamos, comadres. Pero lo fue a llevar a Catalina to the daycare. Thank you. Comadres, we stopped by Dutch Bros. I got a protein coffee. Ya salimos de la iglesia. Vamos a Dutch Bros. And now venimos a Cárdenas. We came to get our mandado de la semana. La pasta es bien sucia. Miren, se ven bien chulos, mis niños. Isalda está en su pijama porque cuando nos fuimos estaba dormido. Por eso no lo peinamos. Pero ya andamos aquí, vamos a agarrarle el mandado. Hago piñata. ¿Tienes piñata? Piñata. Okay. Ok. Vamos a agarrar fruta. Mamá, hago Mickey Mouse. Mickey Mouse, ok. Hago Mario. 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 Vamos a la, las fresas. Vamos a las fresas. Mami, hago ese. ¿Un pastel? Cuando sea tu cumpleaños se compra un pastel. Berries. Hago pastel. ¿Qué ¿Dónde está papá? Miren, este es nuestro mandado. Simple. Miren tus manos, a ver, hazlo bien. Creo que he put algo, que como un ligamento. En el gimnasio. No, mi amor. Ya te voy a agarrar una paleta. Mira tu paleta de nieve. Díganos qué creen que el total es. ¿Me está dando besitos? ¿Cuándo fue el total? Bueno, el total fue 130. Te voy a guardar todo el mandado. Buenos días, comadres. Es el siguiente día. Pero ahorita, comadres, ya me tengo que alistar porque ya vamos a ir al gimnasio. I'm so excited porque today we're gonna go with our trainer. I love when we go with our trainer. Me voy a empezar a alistar. I don't know what the heck I'm gonna wear today because it's cold. Creo que me voy a poner. I'm gonna be wearing my Onset leggings and my Onset top. Como es, así quedó mi outfit para el gimnasio. Super cute. Ahora me voy a peinar y me voy a poner mi skincare. Esta es la crema que me ha encantado. It's Cactus Water Moisturizer. Mira, no se parece como crema. Es de nopal. ¿Nopal? Cactus es nopal, ¿verdad? Esa me la pongo en la noche, pero en el día me pongo esta de Kale Ultra Face Cream. Tiene sunscreen. All done, comadres. Ya vámonos antes que se nos haga tarde. Son las 8. Tenemos que estar ahí a las 9. Pues antes de las 9. Como ya empezar a entrenar a las 9. So you have to be there like at 8:15. No trajimos la mochila del para anotar las cosas. ¿Me rendo o qué? Sí.
¿Eh? Dile, ay, se me olvidó. Es que, ¿quieres? Ese es Energy from Salud. Te da energía, me gusta mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Está de todo el cuerpo? No, ya no. Nomás duraste 6 días con el cuerpo molido. ¿Pero sí te estaba gustando el ejercicio? Sí. Nomás que tenemos que hacerlo más consecutivamente más. Sí. Y ya llegamos. Ay. Ya salimos, comadres. Oh my goodness. Ahora nos mató. Like, that was intense workout. And I love it and hate it at the same time. But honestly, I love it because it feels like my body is growing. Ya llegamos a la casa, comadres. Y ayer ni les platiqué cuando regresamos de la iglesia que acabé. So, literally, le estaba diciendo a Rogelio hace como una semana o dos. I was like, la verdad, tengo muchas ganas de ir a un retiro. Nunca he ido a un retiro, pero he escuchado de retiros que son muy bonitos. Y me llegó muchas ganas de ir a uno. O sea, ojalá que la iglesia tenga un retiro, porque van a experimentar eso. Quiero ir, quiero saber cómo se siente ir a un retiro. Literal, it was like, amazes me cómo... ¿Por qué tanto Dios me escucha? Dios está en todo, en todas sus conversaciones, en todos lados. Pero siento como que siempre me está escuchando. And I get like, what? Dios, eres tan poderoso. Literal, estábamos en la iglesia ayer. Y ya se estaba terminando el servicio. Y es cuando ya están dando como las noticias de la semana. O qué va a estar pasando en el mes. Y dijeron a las mujeres que inscribirse porque vamos a tener un retiro. And I was looked at Rogelio, I was like, I was amazed. I was like, this literally is exactly what I was looking for and been wanting to do. And I was like, sign me up. So, ya me escribí y ya le di el depósito. El depósito era como $25, pero todo el retiro va a ser $160, creo. Y va a ser 3 días, 2 noches. I'm so excited. Creo que va a ser hasta marzo. I don't know how to prepare for this, but I am so excited. Déjame saber su experiencia, si han ido a un retiro, qué me llevo, qué hago antes del retiro, qué sintieron después de ir al retiro. Yo estoy bien emocionada. Me gustaría que ustedes fueran conmigo y ustedes vieran todo, pero obviamente voy a ir ya al retiro a desconectarme, a estar cerca de Dios. Pero creo que ya cuando salga del retiro les digo mis experiencias, pero ya es eso hasta marzo, ¿verdad? Pero ya, aquí las voy a dejar, comadres. Ojalá que les gustó este video y las veo mañana. Bye.